Internacional Estados Unidos. Candidato presidencial compara aborto con esclavitud y pide derogarlo. Benjamin Ben Carson, precandidato presidencial estadounidense que busca la nominación del Partido Republicano, comparó el aborto con la esclavitud. El caso judicial Roe v. Wade permitió la legalización del aborto en todo Estados Unidos en enero de 1973. Desde entonces se estima que se han practicado más de 55 millones de abortos en ese país. Para Carson, en la situación ideal, la madre no debería creer que el bebé es su enemigo y no debería estar buscando acabarlo. En mayo de este año anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. El precandidato republicano señaló que se opone también al aborto en casos de violación e incesto y no estaría en favor de matar un bebé debido a que el bebé llegó de esta forma, y recordó que existen muchas historias de personas que han llevado vidas muy útiles y que fueron el resultado de violación o incesto.